Bienvenidos a su programa Unidos en el amor de Cristo. Damos gracias por su tiempo, para haber esperado que lleguemos aquí. Estamos dando gracias al Señor. Damos gracias también a la gerencia Grace y a todo su equipo de trabajo en este poderoso ministerio, la única televisión cristiana. Y a esto tenemos que enfatizar y concientizar que tenemos esta bendición aquí en el Paso Bar en las Cruces y ciudades vecinas, la única televisión cristiana. Y se nos ha dado el privilegio y el honor de estar aquí en este día con ustedes y le agradecemos su sintonía, también le saludamos desde este lugar y avise a sus seres queridos, díganle que el programa Unidos en el Amor de Cristo ya comenzó, acuérdese que también esta noche aquí vamos a estar, eh, nos puede llamar esta noche eh, con su necesidad y también en este día vamos a comenzar a llegar a ustedes con nuestra necesidad, a través de todo el año, como usted sabe. Eh, venimos y por aquí, por esta mesa, pasan grandes hombres y mujeres del Señor, hombres y mujeres de Dios, eh, trayéndole palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de amor, eh, palabra que trae vida. Pero en este día y en los próximos días estaremos llegando ustedes con nuestra necesidad. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que para que esta televisión mantenga 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al aire, llevando palabra, como ya hemos hablado, de fe, de amor, de esperanza. Y de vida eh, requiere dinero, se requiere mucho dinero, créame, mucho dinero. Y en este día vamos a comenzar a llegarnos a ustedes con esta palabra de esperanza y también a pedirles en este día que usted eh, se deje tocar por el Señor, que se deje usar por el Señor y comience desde ahorita ya a llamar con su donativo. Pero antes de darle más información acerca del teletón de otoño, queremos que estos grandes hombres del Señor que están aquí con nosotros, bendiciéndonos con su presencia, se, se presenten, se saluden y comenzamos el teletón. Bendiciones, me llamo Víctor Franco, pastor de Shalom, uh, Iglesia Shalom en Fabens y también Fellowship, Freedom Fellowship aquí en el Paso. Aleluya, yo soy el pastor Bobby García, Dios los bendiga en esta gran mañana, aleluya, yo pastoreo la iglesia Grace Christian Center, bendiciones. Gracias pastores por este tiempo, Gracias. por haber aceptado Gracias. la invitación de Grace, Gracias. Grace Randall, que es la persona eh, responsable encargada de manejar este poderoso ministerio. Y como ya hemos dicho, estamos comenzando eh, ya en estos días, estamos hablando acerca de el teletón de otoño. El teletón no es otra cosa que lleguemos a ustedes con nuestra necesidad y decimos nuestra porque eh, es de todos. Este, realmente, este, esta televisión no tiene dueño. Sí. Eh, las personas que comenzaron hace 25 años con esa mentalidad comenzaron. O sea, no hay dueño en esta estación. El dueño son ustedes, somos nosotros. Todas las personas que venimos, pasamos por aquí, pero que también contribuimos. Así que en este día, por este segmento, escríbalo por favor. Y aquí, ahora los pastores nos van a ayudar por este segmento de esta hora que vamos a estar aquí, este tiempo. Nuestra meta, nos hemos fijado una meta creyendo en ustedes. Nuestra meta son 15 mil dólares. Así que comienza ya a llamar, el teléfono aparece ahí, míralo ahí en su pantalla. Comienza a llamar, déjese tocar por el Señor. Estamos buscando socios que se unan a este poderoso ministerio. Y confiamos en ustedes y aquí vamos a estar. Llámenos. Si estamos de día, llámenos. Si estamos de noche, aquí vamos a estar. Llámenos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pues uh, gracias, pastor. Y es, es muy importante que el pueblo de Dios se puede apoyar en este Canal 38. Canal 38 siempre ha sido un instrumento grande <laughs> para llevar la palabra de Dios. No nomás la palabra de Dios, pero también para ayudar a diferentes personas y gentes tanto como aquí en El Paso, Las Cruces, también en Juárez. Y en ese tiempo, sí, claramente, claramente estamos pidiendo que ustedes uh, pueden donar, pueden llegar al, al teléfono y decir, y poner una, una meta. Si sabes qué, pues uh, yo me comprometo con, con 15, 25, 50, 100 dólares por mes para apoyar el Canal 38. Canal 38 siempre ha sido una bendición, no nomás para el pueblo cristiano, pero también para el pueblo personas que no conocen a Cristo como su único redentor y salvador. Amén. Entonces es un instrumento grande que claro que el pastor está diciendo que es, eh, no es el, uh, nosotros uh, somos el dueño, pero más de todo Dios es el dueño Amén. y que nosotros podemos apoyar en, ese, en esa misión, apoyar en esa misión, porque la misión y la visión de Canal 38 es grande y, y, y nosotros apoyamos y seguimos adelante. Amén. Y si gusta llamar ahorita, levantar el teléfono ahorita, ¿verdad? Porque es lo que es esto, es un lance, ¿verdad? Para el teletón. Hoy este día se ha empezado. Y si gusta usted donar, uh, hay varias maneras que puede donar. Si usted está por allá, por Ciudad Juárez. Ah, librería cristiana manantial de vida librería cristiana y Manuel, librería de semilla la semilla bookstore ah, Cómo donar a esos lugares puede llamar aquí al canal llame al 532 y ahí le dicen le dan instrucciones ¿verdad? de cómo puede donar en esos lugares y también si gusta donar a través del internet, también llame aquí al canal 532-8518, ahí le pueden dar instrucciones de cómo sintonizarse a través de su computadora o iPad o donde agarre internet y ser su donativo. Si gusta usar una tarjeta de crédito al mismo tiempo, amén, puede también agarrar la Visa, la Discover. Y la MasterCard también, una vez más, vuelvo a repetir, llame al número de pantalla y ahí le dan instrucciones cómo ser su donativo. Si está aquí, está en Ciudad Juárez, esté donde esté eh, viendo, amén. Y luego los libros, o sea, hay unos libros aquí, amén, eh, que si usted dona puede agarrar el libro de hoy, amén. Así como hay especiales en los restaurantes, verdad, está es la comida de hoy. Estos son los libros de hoy, si usted necesita que apuntar, cuando usted es un nativo de 15 dólares o más, cuál es el libro que quiere. Este también por teléfono le pueden avisar cuáles son los libros. Se los va a dar los títulos de voladita aquí. Dice cómo sé que Dios contesta la oración con Roslyn Gofford, uh, grito de Victoria, Luis Palau. No, no es cuestión de dinero, Vicente Montaño. Uh, este, Pat responde a las preguntas de la vida por Pat Robertson uh, uh, favoreciendo y tocando por Dios, tocado por Dios, Ralph J. Molina, un libro que sí le aconsejo. Yo me acuerdo cuando el hermano estaba en gira, cuando estaba para escribir este libro, el hermano Vicente Montaño, tremendo, tremendo mensaje que trae este libro. So sí. les, les, les empujamos, les, les lanzamos, ¿verdad? Que sí. llame ahorita. Ahorita es el tiempo de llamar. Le pedimos, por favor, acuérdese que, eh, como ya hemos dicho, a través de todo el año, de lunes a viernes, por aquí pasan grandes hombres y muertes del Señor, llamados por Dios para eh, traer palabra del Señor, para, para, para traer palabra de, de aliento, de vida. También eh, para atender a su necesidad, a sus peticiones. En este tiempo, en este día, estamos hablándole ahora a nosotros, a ustedes, que, por favor, nos llame con su eh, donativo. Estamos buscando socios. Socio, usted puede comprometerse con el Señor con una cantidad eh, de 200 dólares al mes por, por 12 meses o de 100 dólares o de 50 dólares o de 75 dólares o de 25 dólares o de 10 dólares eh, por 12 meses. Usted nos llama, ahí aparece el teléfono el 532-8518, nos habla desde Juárez también, ahí aparece el teléfono, nos puede llamar las cruces, ciudades vecinas, llámenos, comuníquese por favor, hacemos un llamado a los pastores también por favor llámenos vamos a hacer una un compromiso con el señor como dice el pastor víctor franco el dueño de esta televisión cristiana de este ministerio es el mismo señor eh, por 25 años ha estado en el aire damos gloria a dios que wow, aquí man. estamos que aquí permanecemos así que estamos buscando socios que usted llame ahorita mismo puede llamarlo estamos aquí de día y estamos de noche si usted no se está mirando de noche pues mire aquí estamos llámenos llámenos con su donativo llámenos con su eh, apoyo, queremos hacerlo eh, también. Que, queremos atender a su necesidad. Si tiene alguna necesidad de oración, también lo vamos a hacer. Pero también queremos que, por favor, levante el teléfono, deje su sal por el Señor, haga su donativo. Y aquí estamos. La meta para este segmento son de 15 mil dólares. Yo creo que sí se puede lograr, sí se puede hacer. Uh, Pastor, me, me quiero simplemente a, a animar al pueblo de Dios en este momento que. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en acción, hay bendición. Amén. Y cuando nosotros creemos en el Señor, claro, la palabra de Dios dice que nosotros, Dios rompe toda maldición, pero también hay una maldición de finanzas sobre, sobre nosotros. Y cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, y comenzamos a apoyar en, en, el, en el Señor y comenzamos a sembrar lo que Dios nos ha llamado. Dios abre las ventanas del cielo. Hay, hay muchas veces que el pueblo de Dios Están batallando um, y simplemente, si, si puedes, uh, simplemente en ese momento abrir su corazón, abrir su mente en ese momento, a lo mejor, porque no estamos dando lo que es el Señor, lo que tenemos que, que dar. No estoy tratando de poner con. Uh, con uh, tratando de juzgar a nadie, pero en este momento a lo mejor necesitamos uh, revisar nuestro corazón y si sabes que llegar a las, los teléfonos y sabes que quiero apoyar, quiero, quiero sembrar en Canal 38, claro el diezmo va a la iglesia local, Amén. pero uh, las ofrendas en este momento, Canal 38 necesita el apoyo de nosotros, de usted en este momento, que nosotros podemos creer en Dios en este momento y confiar en el Señor. Dios dice que es mejor dar que recibir. Y me acuerdo que nosotros tenemos 11 nietos. Y yo como padre y también como abuelo, me, me encanto bendecir mis hijos, me encanto bendecir nuestros nietos. Hace, hace poco salimos a un juego de fútbol y saqué la mitad y, y dije, vamos a, a comprar unos hot dogs, unos dulces. Y, y, y me, me gocé cuando en ese momento estaban comiendo. Yo creo que Dios se goza con nosotros mm. cuando nosotros somos bendecidos. Amén. Y cuando Dios, Dios nos quiere dar, Dios nos quiere dar con manos llenas, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere, no nos quiere limitar, Dios nos quiere dar aún más. Amén. Y necesitamos uh, conocer el amor de Dios en ese momento. Y yo sé que en ese momento estamos de, a, hablando a, a su corazón, al momento que. Es, es algo muy muy especial al, al, al dinero o al corazón en ese momento. Pero cuando nosotros creemos en Dios y apoyamos y creemos en el Señor. Dios puede y Dios, la palabra de Dios dice que abre las ventanas del cielo. Las compuertas del cielo. Y es una promesa no del hombre. Es una promesa de Dios. amén Y esa promesa es maravillosa y preciosa. Y todos nosotros queremos ser bendecidos. No conozco ni una persona. Uh, sea cristiano o no, no cristiano, no quiere ser bendecido Y no, todos nosotros queremos ser bendecidos y vamos a creer. ¿Por qué no llegas a los a las teléfonos en ese momento y comienza a poner es su promesa al Señor y creer en el Señor y sembrar en Canal 38? Amén. Amen. Es bien, mucha, muy, mucha verdad. Y, y, y algo bien importante a través de esto, este, que me pongo a pensar ahorita que están hablando los consiervos. Y you know, uno, uh, muchas personas, incluyendo aquí su servidor, este, pagamos bastante dinero cada mes para agarrar un tipo de, 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 de programa ¿verdad? o programación que se puede traer atrás de la televisión ¿verdad? pagamos este dish pagamos esto, pagamos aquello pagamos aquello ah, eh, tengo amigos que compran el, el que se llama el, el Sunday Ticket ¿verdad? que son 50 dólares por tres semanas para mirar su equipo favorito mm -hmm. y muchas cosas ¿verdad? no estamos diciendo que eso está mal pero aquí este canal para transmitir le cuesta mucho para hacer eso pero no cobra nada, amén y ese es donde entra usted y ese es donde entro yo, verdad, amén. Este un día estaba en una en una conferencia y este estábamos mi esposa ahí y nos estábamos gozando con la música con la palabra y todo y algo que hicimos, amén, este cuando se llegó a recoger la ofrenda le digo a mi esposa, da, da, da X, este, no que lo tenemos mucho acá, ¿verdad? Y se me quedó viendo a mi esposa y se está seguro. Le digo, tú dalo, 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 no importa. No era ni nuestra iglesia, nomás estábamos ahí para una conferencia. Hicimos el cheque, lo echamos y eso fue como en un jueves, era toda la semana la conferencia. E ese, ese domingo llegamos uh -huh. a la casa y salió mi esposa a echar unas cartas para que se las llevara al correo el lunes. ¿Y qué le digo? Estaba un cheque ahí para la iglesia de 1,500 dólares. Amén. Wow. So, si usted ¿qué quiere recibir, tiene que sembrar. Uh -huh. Tiene que sembrar. Es, 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 esa es la ley. Amén. Esa es la ley que viene de la palabra uh -huh. de Dios. So, siembre. Llame aquí a la estación 532-8518. Llame. Hay muchas maneras que usted puede dar atrás del internet. PayPal, ¿verdad? este, uh, uh, MasterCard. Discover Visa uh, en Ciudad Juárez pueden uh, también librería cristiana Manantial de Vida librería cristiana y Manuel librería La Semilla Bookstore y hay otros medios que puede donar acuérdese por 15 dólares o más recibe nuestros libros. O, eh, por 10 dólares o más puede agarrar esta Biblia silla Si la quiere por envío, pues tiene que este, dar 5 dólares más o puede venir a recogerlo aquí. Sos es que llame, la meta esta siguiente hora y media son 15 mil dólares. Y yo sé que hay más que 15 mil dólares entre aquí, El Paso y Ciudad Juárez. Amén, amén. Buena palabra. Eh, sin duda es, es una ley del Señor. Ah, hay personas que posiblemente eh, traigan el argumento de que. Esto de, de dar, esto era cosa del Antiguo Testamento, mm. cosa de la ley. Pero realmente es, es en Génesis <coughs> 8:22 dice, Dios dijo, mientras haya hombre en la tierra, la ley de la siembra y la cosecha no dejará de ser. May, may. O sea, eso no está en la ley. La, Dios dijo, mientras haya hombre en la tierra. Y todavía aquí estamos. Así que esa, esa palabra de Dios permanece. Y es sin duda, y escúcheme con cariño. Si queremos eh, salir de la situación económica de escasez, la única razón, y esto tenemos que decirlo con cariño, la única razón es dando, uh -huh. es dando, no hay más, es dando, ¿por qué? Porque cuando damos, sembramos, uh -huh. estamos sembrando. Y conforme a la ley de Génesis 8:22, que Dios dijo, mientras haya hombre en la tierra, es, es una ley, yo lo digo y con cariño. La persona que no siembra no tiene ningún derecho de pedir, mm. ni de cosechar. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Dios dijo. Así que aquí estamos con cariño, estamos buscando socios, estamos buscando pastores. Pastor, por favor, déjese tocar por el Señor, haga un compromiso con el Señor. Esta televisión es para Dios. Es, es, aquí se promueve el reino, se promueve la verdad, se promueve a Jesucristo como Hijo de Dios y como único Salvador. Y se necesita el dinero. Si usted, con, me refiero a usted con respeto, si usted es pastor, usted entiende lo que estamos hablando. Yeah. Okay. Usted entiende porque usted y yo entendemos cuando llegan estos días de pagos. Y yo siempre le digo a la congregación, oye, el caltero no se equivoca. Siempre hay, al frente mío hay dos iglesias más. Y yo digo, ¿por qué no le lleva los viles allá a mi amigo el pastor? Siempre me los trae a mí. Y no se equivocan. Y llegan con dos semanas de anticipación. Y usted entiende, ¿no? Pastor, pastora, ministerios, eh, hombres de negocio, también que entienden la dinámica de lo que es pagar los biles, de lo que entra, lo que sale, donde se invierte. Pues no hay diferencia en este ministerio. Así que les rogamos en el nombre del Señor, eh, déjese usar por el Señor. Eh, todo el año siempre estamos dándole, siempre estamos impartiendo palabra del Señor, palabra de vida, palabra de esperanza. En este día y en estos próximos días. Y en esta hora, aquí de día y también en la noche, aquí estamos, Llámenos con su donativo, aquí estamos para recibir su llamada, su aportación, el apoyo a la única televisión cristiana que cubre 100 millas cuadradas. Aproximadamente 3 millones de personas tienen el privilegio de escuchar la voz de Dios a través de este canal cristiano. A ningún costo. Amén. Ahí es. La iglesia de, una de las iglesias de nosotros es, es Shalom, están en Favens Y dor de, de la iglesia hay siembra. Uh, está está de, de nogales y algodón y diferentes cosas. Y estuve hablando con un ranchero hace, hace unos meses y, y me está diciendo, si yo, si yo quiero una cosecha, necesito estar sembrando. Ahí es. Y, y en lo natural, a veces personas reconocen y saben ese, ese concepto. También necesitamos conocer ese concepto bíblicamente sobre la palabra de Dios. Siempre el cristiano, porque Dios es amor, siempre dio lo mejor, dio su Hijo. Entonces no nomás dio 10%, 15%, 5%, ni 50%, dio lo mejor, dio 100%. Amén. El Hijo dio también 100% de su tiempo, de su talento, de su toque y también de su tesoro, porque también Jesucristo dio. Y no nomás dio ofrendas, pero también diezmo entonces en eso podemos confiar en el Señor que nosotros somos uh, uh, él, él es el ejemplo y que nosotros podemos uh, seguir a sus, a sus, sus pasos y si, 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 si necesita ser aún liberado de, una, de unas áreas uh, de, de sus finanzas hay que creer en el Señor Amen. hay que confiar en el Señor hay que poner la palabra de Dios primero y no las cosas místicas o simplemente la palabra de Dios que lo que es el Espíritu Santo está poniendo en su corazón de dar en este momento a Canal 38. Muy es 100 dólares por mes, 50 dólares por mes, ¿qué es la cantidad? Y hay que, hay que obedecer el voz del Espíritu Santo porque cuando nosotros estamos obedeciendo el voz del Espíritu Santo, no el voz del hombre, pero el voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos comprometa y nos da una promesa que vamos a recibir una cosecha. No, no es palabra del hombre Es palabra de Dios okay. Entonces amigo A una familia de Dios Hay que creer en la palabra de Dios Hay que sembrar la palabra de Dios Y siempre nosotros vamos a tener una cosecha No nomás físico O uh, emocional O mental Pero también espiritual Amen. Amén Amén uh, Con esas palabras hasta Yo quiero dar Aleluya <laughs> Amén o sea, que puede llamar Ahí a pantalla 532-8518 y un, un, un pedacito que no vive de la historia: que estas personas que dejaron el cheque en el buzón de nuestro casa mm. no viven ni aquí, wow. no viven ni aquí, iban de pasada y, y sintieron, ¿verdad? Sintieron, después le hablaron a mi esposa para avisarle y, y, y sintieron de parar y dejar esa ofrenda para la iglesia. So, ayer les hablé que si ya no han sentido nada, ¿verdad? Ah, no sé <laughs> qué. <se crean. risa> No, este, pero así es como trabaja. Tienes que echarle a I mí, mean, más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Tienes que echarle, quieres sacarle, tienes que echarle. Y mira qué interesante lo que hace aquí la estación con las ofertas que están haciendo a través de las donaciones de 15 dólares más. Uh, eh, eh, de 10 dólares más, la Biblia sencilla. Uno de estos cinco libros, estos son los libros de hoy, este es el menú de hoy, ¿verdad? Si da de 15 o más, puede recibir un libro de estos. Llame a pantalla 532-8518 y ahí le pueden dar más información. Puede dar con tarjeta de crédito. Puede dar en el Internet, a través de PayPal, en Ciudad Juárez, puede llamar Librería Cristiana Manantial de Vida, Librería Cristiana y Manuel, Librería La Semilla Bookstore. ¿Cómo dar en esos lugares? Una vez más, llame 532-8518 y ahí le atienden con todo cariño. Amén. Y, y estamos hablando de sembrar para recibir, ¿verdad? Aún el canal, ¿verdad? No estamos haciendo a un lado las peticiones de oración, pero ahora el canal está necesitado. ¿verdad? En estos días, todo el año el canal da, 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 y ahorita está dando el canal, ¿verdad? Pero ahora el canal necesita que nosotros, la comunidad de. Usted sea cristiano o no sea cristiano, usted siembre en este canal, siempre semilla aquí y quiero que sepa que de una manera u otra Dios le va a bendecir su vida. Amén. So, so, el canal está sembrando, usted siembra y luego el canal le da, este, un, uh, por su donativo le da un libro. So, qué está haciendo el canal? Está sembrando otra vez. ¿Para qué? Para Amen. poder recibir otra Amen. vez. Amén. Buenas Buena palabra. Así que eh, el hecho de que estamos pidiendo es una oportunidad, como dicen mis hermanos pastores, de que usted también sea bendecido. Así que aquí eh, no se detiene el canal de dar bendición. Eh, por ejemplo, hay una escritura muy famosa que siempre usamos en los teletones y predicamos de ella, es de la viuda, ¿no? La, elías y la viuda. Pero hay un detalle interesante ahí. Hay un detalle donde eh, Elías le dice, dame a mí primero. ¿Se acuerdan? Elías dice, dame a mí primero, ¿y qué, qué hombre de Dios se atreve a hacer eso a una, diríamos, una pobre viuda que tiene a su niño ahí, que tiene hambre, que le queda la última hamburguesa, se le van a comer para luego morirse? Fue lo que dijo ella. Sin embargo, el plan de Dios era, escúchame bien, el plan de Dios era mantener el profeta Elías predicando la palabra. En otras palabras, dame a mí primero, dijo Elías, ¿para qué? Para que la viuda sembrara. Sembrar en quién? En Dios a través del profeta Elías. De esa manera Elías iba a seguir predicando, el Señor se iba a seguir moviendo en la tierra, Elías iba a ser bendecido y la viuda con toda su familia fueron, dice la Biblia, bendecidos. Así que es algo similar. Aquí estamos pidiendo para qué? Para mantener la palabra del Señor, como decimos, en el aire, ¿no? Que llegue a su casa, usted está en, en su lugar cómodo. Desde aquí se lleva la, lleva la palabra. Muchas personas han sido bendecidas. Todas las familias han sido salvas. Otros han recibido sanidades. Mm. Otros han recibido eh, bendición económica o financiera. De eso que se trata. Así que el tiempo es ahorita. Llámenos ahorita mismo. Llámenos en el nombre del Señor. Y estamos buscando socios. Socios que. Digan yo, aporto 200 dólares al mes por, por 12 meses, o 100 dólares, o 50, uh -huh. o 75, o 25, o 10, o 5. La intención es que usted aporte algo, haga una decisión, haga un aporte, un donativo para mantener la televisión cristiana que cubre 100 millas cuadradas, aproximadamente eh, 3 millones de personas que están expuestos a la verdad a la palabra, a la vida. Así que llámenos ahorita, estamos aquí, estamos de noche, estamos de día, no importa la hora que usted nos esté mirando, aquí estamos. Llámenos con su donativo ahora. Pastor, que simplemente quiero tomar ese tiempo uh, que nos queda. Um, es muy importante que nosotros somos pueblo de Dios, que nosotros movemos por fe y en obediencia a la palabra de Amen. Dios. Amen. Todavía vivi vivimos en este carne, todavía tenemos luchas y pruebas, y hay veces enemigo nos taca con con la área de temor. En ese momento, si, si alguien está pasando o tiene un, por su mente en temor, hay que creer en el Señor. Hay que tomar ese paso en el nombre de Cristo. Hay que creer en la palabra de Dios. Porque siempre el temor nos va a quedarnos estancados. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, tomamos paso en la palabra de Dios, va, vamos a recibir una cosecha. Amén, amén. Ya estamos amén. en el Teletón de Otoño. Agradecemos su sintonía. Agradecemos que ya esté llamando, que ya esté aportando, esté ya enviando su donativo. Queremos pasar un corte a un video musical. Regresamos. No se vaya, que esto se pone bueno. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el Teletón de Otoño. Estamos en Canal 38, Canal Cristiano, eh, Televisión Vida. Estamos aquí eh, agradecidos, primeramente, con el Señor. Luego agradecemos a Great Randall, eh, la gerente general, eh, que con su equipo de trabajo han operado este poderoso ministerio por los últimos 20, 25 años y a través de todo ese tiempo eh, han traído vida, han traído palabras de, de fe, palabras de esperanza. En este día y en los próximos días estamos entonces nosotros comunicándonos con ustedes, haciendo un llamado a que por favor eh, se deje, como decimos, tocar por el Señor y levante ese teléfono y aparece el teléfono 532 8518. Estamos en el Teletón de Otoño, lo que estamos haciendo es pidiendo ahora eh, su donativo, el diezmo ya usted sabe que pertenece a su con, con, eh, congregación local donde usted se congrega, donde usted cena, donde come la palabra del Señor, donde se alimenta en el espíritu, pero también la ofrenda, la Biblia habla, habla mucho de la ofrenda y habla también de eh, el poder libertador que hay en la ofrenda. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento, en este segmento eh, de día y de noche. Estamos aquí de día y de noche. Usted nos puede llamar si está mirando de día. Ahora, ahorita nos puede llamar. Si está de noche, también nos puede llamar. Aquí estamos. Así que eh, queremos que, por favor, dejes de usar por el Señor, levanta el teléfono, haga un donativo de 200 dólares por mes, por, seis, por 12 meses, o de 100, o de 50, o de 75. Estamos haciendo un llamado a los pastores, pastoras, a ministerios, eh, hombres y mujeres de Dios, eh, negociantes, empresarios, también hagan su donativo. Sin duda, la Escritura establece que cuando damos... Somos bendecidos, cuando damos vamos a recibir Queremos que eh, se presenten nuestros hermanos que están con nosotros eh, Estamos en un segmento nuevo Y entonces seguimos hacia adelante con el Teletón de Otoño Amén, mis amados, pues Dios les bendiga Agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí con, con ustedes una vez más Soy el Pastor Manuel Lozano de la Iglesia Cristiana del Evangelio completo, en compañía de mi esposa Y pues estoy gracias a Dios porque realmente el llamado es bueno uh, Su palabra, la palabra de Dios nos declara que es más bendición dar que recibir. Mucho más, mayor bendición es el dar que recibir. Sobre todo cuando usted siembra en un lugar que es tan fértil como la televisión, porque estamos seguros que, seguros que se sabe que llega a miles, a miles, a miles de, de hogares donde son fortalecidos, bendecidos, donde esos hogares reciben la palabra de Dios. donde esa, y, y, ¿Y qué puedo decir yo de tantos hombres y siervos de Dios, mujeres de Dios que vienen a, a, a traer palabra a este canal, verdad? Que llega a tantos hogares y muchas. Muchos testimonios, muchas personas realmente son fortalecidos, bendecidos, son sanados y reciben palabra de Dios. Y es una bendición rica realmente este canal de bendición. Y sabe sinceramente con un orgullo, digamos, santo, sin tomarlo en un mal concepto, eh, que esta ciudad tenga un canal de televisión que abarca un área tan grande, y le digo por la experiencia personal, de que hemos recibido llamadas desde, desde Ruidoso desde Ruidoso, llamadas de, que ven el canal y obviamente llaman por alguna necesidad o por alguna petición. Yo también uso de ben Horn. un saludo a todos ellos que nos saludan y por qué no darles una motivación también a todos nuestros hermanos televidentes que están allá en la área de Ruidoso, también en la área de Benhorn. Apoye, apoye este canal. Si su palabra dice que mayor bendición es el dar que recibir, yo obviamente le declaro Usted será bendecido cuando siembra en, en un canal que es de tanta, de tanta bendición. Además, mire, dice su palabra que Dios ama y bendice al dador alegre. Si es que no lo haga porque, digamos, me tienen que realmente decir cuánta cosa y convencerme de que debo de dar, y si no, 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 no. hágalo de corazón, hágalo porque realmente usted lo sabe, usted es la evidencia, usted es el testimonio de que usted se ha gozado, yo le digo personalmente, yo me he gozado con los hombres de Dios, los programas preciosos, me edifican, mismo si lo vemos temprano, en el momento que podemos, nos edifica, nos bendice, Dios nos ministra, Dios nos habla y tantas cosas bellas que hace este canal, obviamente usted lo sabe. Este canal genera gastos innumerables, los pastores lo sabemos, uh -huh. la iglesia donde usted pastorea, pastor, igual que la de su servidor, por la gracia de Dios, genera gastos tremendos si mencionara todo lo que es realmente cubrir todos los gastos de una iglesia se daría cuenta que es una gran verdad y verdad y el pueblo pues eh, con su corazón agradecido porque reciben de ahí de esa iglesia reciben de ese refugio espiritual la palabra el consejo y Dios hace cosas maravillosas bueno de igual manera este canal genera gastos gigantescos yo creo quizás supera los gastos de cualquiera de nuestras iglesias excepto aquellas muy grandes, pero donde quiero llegar es que este canal para que esté en el aire genera muchísimos gastos. ¿eh? Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de dólares. Ahora, ¿quiénes somos los bendecidos? La verdad, pues nosotros que tenemos el privilegio de ministrar y a la vez de escuchar y de recibir palabra de Dios, igual que usted. Igual que usted. Por eso, ¿verdad? A su servidor le digo con tanta sinceridad, a los pastores también, ¿por qué no motivar a la iglesia? Doy gracias a Dios que nuestra iglesia pone su granito de arena también, gracias a Dios. ¿Por qué no motivar a la congregación a decirles, hermanos, vamos a juntar una ofrenda y vamos a mandarla al canal 38 Amén. para bendecir ese canal que bendice tanto nuestra vida y bendice a tanta gente que no conoce del Señor? Eh, usted lo sabe y pues le motivo. Recuerde, Dios ama y bendice al dador alegre. Con gozo y con alegría, levante el teléfono y de su promesa y de su ofrenda y usted será bendecido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Mario Ramírez. Vengo acompañando a mi pastor Félix Pagán de la Iglesia Abundancia de Paz. Y estaremos aquí compartiendo el tiempo para estarles hablando de, de lo que es el Teletón y de las formas que ustedes pueden estar haciendo sus donativos. Mire, tenemos uh, cuatro formas sencillas de hacer sus donativos. por... Cualquiera que sea usted la razón que usted pueda darlo, podemos hacer, usted lo puede hacer por medio del Internet. Tenemos dos páginas de Internet que es el www.kscevida.com o la otra página es el www.ksctv.com Eso lo puede hacer usted por Internet de una forma electrónica o también puede enviar su donativo en cheque o money order uh, por correo a este, uh, este nombre y dirección. Es el ksctv.com y la dirección es el 2201E Wyoming Avenue, en el Paso Texas 79903. También lo puede hacer en otra forma electrónica por medio de su tarjeta Visa, Discover o Mastercard. Y eso lo puede hacer usted llamando al, al 915-532-8518. Eh, también puede hacerlo personalmente visitando nuestras oficinas. Aquí están en la, en la dirección que les acabo de dar, en el 2201 Este Wyoming. Y este, uh, para las personas que van a ser su nativo en este día Específicamente en este día les tenemos cinco, cinco libros de regalo puedes escoger entre estos cinco libros Es nada más un libro el que va a estar usted este, escogiendo Y los nombres de los, de los libros son uh, ¿cómo, sé, ¿Cómo sé que Dios contesta la oración? Un grito de victoria No es cuestión de dinero Y Pat responde a las preguntas de la vida Favorecido y tocado por Dios. Esos son los nombres de los cinco libros que van a estar regalando hoy en este día por su donativo mínimo de 15 dólares. También uh, estamos a, tenemos tiempo que estamos anunciando que toda la persona que quiera hacer un donativo de 15 dólares o más se va a estar llevando esta Biblia sencilla. Se la podemos mandar por correo. O si usted viene aquí por, un, uh, por dando su donativo, se lo puede llevar también esta Biblia. Ese, esta la puede, la puede reclamar cualquier día, pero los. Uh, si usted hace el donativo y quiere escoger un, un libro, estos son para el día de hoy nada más, son cinco libros. También otra, otra, otra cosa que les quería compartir es de que a las personas que no, no tienen forma de mandar su, su donativo por correo, que no pueden venir aquí al paso y lo quiera hacer, usted vive en Ciudad Juárez y quiere hacer su donativo, puede ir a cualquiera de estas tres librerías en Ciudad Juárez, están autorizadas a recibir su, su donativo. La primera librería se llama Librería Cristiana Manantial de Vida. Su número de teléfono es 656-619-2495. La segunda librería que estamos aquí, a que está autorizada a recibir su donativo, se llama Librería Cristiana Emanuel. Y su teléfono es el 656-619-2495. La, la otra librería se llama Librería La Semilla Bookstore. Y su teléfono es el 656-398-0526. Estas son las librerías que están... Que están Uh, autorizarse en recibir su donativo si, si necesita más información dónde está su dirección ubicada en Ciudad Juárez puede hablar aquí al canal y ahí hay personas este que están recibiendo sus llamadas para que le den más información sobre las librerías que van a recibir su donativo gracias hermano amén así que por favor llámenos ya que estamos estamos en vivo estamos de día o estamos de noche así si tú nos se está mirando de día aquí estamos si nos está mirando de noche aquí estamos les rogamos que eh, levante su teléfono eh, llámenos con su donativo. Estamos haciendo un llamado a, a los socios, estamos llamando pastores, pastoras, ministerios, hermanos, hermanas, eh, hombres y mujeres, empresarios, hombres y mujeres de negocios que pueden hacer una aportación. Acuérdense que esta televisión cristiana, eh, diferente a cualquier otra televisión, programa de televisión o cadena de televisión, eh, se sostiene sola y únicamente con su apoyo, con su donativo, con su ofrenda. Hemos dicho en el pasado, y usted ya eh, lo sabe, que las televisiones cristianas no hacen este tipo de actividad de teletón, eh, perdón, las seculares, las porque pues ellos venden anuncios. Ellos, un anuncio de una hamburguesa de 30 segundos son miles de dólares que entran a ese negocio. Aquí, en la televisión cristiana, aquí nunca se vende nada. Se están ofreciendo libros por un donativo, eh, Biblias por un donativo, y es la manera de sostener. Así que yo les llamo a conciencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que usted levante ese teléfono. Estamos aquí, de día o de noche. Estamos aquí, créame, eh, estamos aquí para que usted levante ese teléfono. El teléfono es 532-8518, desde Juárez también nos puede llamar, aparece el teléfono en su pantalla. Las cruces, como dice el pastor Manuel Lozano, desde Van Horn, eh, Ruidoso. Eh, tornillo, todos estos lugares donde llega esta poderosa señal de, de vida. Usted sabe que la otra televisión lo que ofrece es cualquier cosa que no edifica, que no eh, levanta a la familia, que no levanta al caído. Sin embargo, el programa que desde aquí sale, a la hora que usted prenda la televisión cristiana, eh, usted sabe que usted puede confiar que es una palabra que le va a levantar, que lo va a ayudar, que lo va a sostener, que lo anima. De eso es que se trata. Entonces, le rogamos en el nombre de nuestro Señor. Levante ese teléfono y desde ahorita. Nuestra meta para este segmento, para este tiempo, es de 15 mil dólares. Así que yo creo que sí se puede hacer. Amén. Yo creo que es alcanzable. Llámenos, contamos con usted. Pastor. Amén. Sí, gloria a Dios. Mire, haciendo alusión a lo que nos enseña la palabra, dice que no, no nos hagamos tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan y pues todo se acaba. Y es cierto, mire, me he dado cuenta de circunstancias de que personas o negocios muy prominentes repentinamente por una razón u otra quedan en la nada. Uh, muchas personas se han con sacrificio uh, drogado, echado la deuda de su casa y por una razón u otra después de avanzar tantos años de estar pagando, pagando intereses y los pagos y al final de cuentas se quedan sin casa porque no se puede pagar. Tantas cosas. Entonces yo pienso, si no sembramos, ¿cómo podemos cosechar, verdad? Ahora. A, a, algunas veces pensamos estas cosas yo le digo para que usted se sienta motivado por la palabra de Dios a contribuir a este lugar que es un lugar fértil una tierra fértil es un lugar Amén. bueno un ministerio bueno por experiencia uh -huh. personal lo digo a donde quiero llegar a veces a, se, se suele decir pues, bueno es que las bendiciones no son por obras como la salvación y que está acá y que no 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 tengo que dar no sí le voy a mencionar de un hombre llamado Cornelio que no era ni judío era este varón verdad era un romano pero dice que la palabra es que este varón era un hombre generoso y de buenas dádivas. Máxime apoyaba a, a la sinagoga judía y era simpatizante. De alguna manera, este, este varón sentía que ese pueblo era diferente. Así como nosotros cristianos somos diferentes, que ya no hay las fiestas en tu casa, el alcohol, las drogas y ya una transformación radical. La gente sabe que tú eres diferente. Pero Dios nos motiva, hermanos, hablando de este varón. Dice la palabra de Dios que entonces este varón dice generoso un hombre de oración y de buenas obras, de buenas obras, un gentil uh, dando un ejemplazo aún ahora en día. Dice que era de buenas obras, se le gustaba contribuir a la obra de Dios. Entonces Dios le da una visión y manda un ángel y le dice, manda a llamar a un varón llamado Pedro, ¿verdad? Entonces el, el varón atiende aquel llamado del ángel que él... Y el, el ángel le da dirección y todo. Fíjate lo que hace Dios cuando ve un corazón generoso, alegre, de dar a su obra. De bendecir la obra de Dios, como estamos diciendo otra vez, y otros hombres varones de Dios están diciendo lo mismo. No queremos así saturarte para pues, decirme me quieren convencer a fuerza. No, no, no. Si el Espíritu Santo no llega a tu corazón para hacerte sentir que es una promesa de Dios, que Dios ama y bendice, a la alegre, pues no va a resultar. Pero pues, lo que queremos es darte los ejemplos bíblicos. Este varón generoso eh, de oración y de buenas obras, Dios manda un ángel para decir, ¿sabes qué? Ve a este lugar donde está un hombre llamado Simón, el curtidor, le da el domicilio y todo, y él manda y traen. A, a Simón Pedro, ¿ok? Y viene Simón con algunos seguidores, ¿y qué crees que era el plan de Dios? Que al ver Dios sus buenas obras, y su generosidad, y su corazón alegre y dispuesto a cooperar y ayudar a la obra de Dios, al pueblo de Dios, a las cosas de Dios, para que se promueva el Evangelio, Dios manda la salvación a toda su casa. Amén. Dios manda la salvación a toda su familia uh -huh. declara la palabra de Dios que cuando llegó Pedro con sus acompañantes les empezó a predicar, a enseñar lo que era Cristo lo que era la salvación, el perdón y les empezó a dar una narrativa de lo que había hecho Jesús por el mundo, salvación por, por esta gente, como usted quizá ya lo sabe y por eso parece, si alguno no, 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 no entiende todo esto y está perdiendo la televisión, dice, pues ¿por qué estarán pidiendo? Yo no soy cristiano o cristiana. Eh, ¿Y por qué están pidiendo? ¿Por qué están hablando de esas cosas? Yo te estoy diciendo, estamos hablando que este canal es un canal de televisión que abarca miles de hogares en diferentes ciudades, áreas circunvecinas, Juárez, mis hermanos de Juárez, y más allá de Juárez, Delicias, Camargo, eh, etc. Entonces, estamos diciendo que apoyes la obra de Dios, quizás... Uh, Tú no entiendes porque, digo otra vez, no eres cristiano, estás escuchando esto. Te quiero decir un poquito de la programación antes de concluir con lo que quiero decir acerca de Cornelio. ¿Sabes? Este canal, Todos los sábados tiene excelentes caricaturas, cartoons cristianas evangélicas de la Biblia para tus hijos. Tiene excelentes videos para tu juventud, para los jóvenes, cosas buenas, cosas bonitas, cosas que cosas que edifican, no, 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 cosas que destruyen. Tiene excelente programación de medicina, de medicina natural y de medicina con médicos que te dan uh, 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 consejos para tu salud, para tu corazón, para que cuides a tu baby. Tantas cosas excelentes que prácticamente es un regalo gratuito que llega a tu casa. ¿Por qué no apoyar un, un medio de comunicación que es tan beneficioso para toda la familia en general y para los tuyos? Y te quiero a, a hacer la invitación. Si eh, tú sabes de alguien que todavía no ve el canal 38, el canal cristiano, dile a tu trabajo a la gente: Oye, te invito, ve este canal, es buenísimo. Amen. Es buenísimo para tu, toda tu familia, te va a encantar, te va a gustar. Promueva Canal 38 y sabe que de esa manera se hace usted un, evan, un evangelista porque promueve el medio de cómo muchas hablas van a ser ganadas. Ahora. Hablando de almas ganadas, ¿sabes qué, qué sucedió cuando mi hermano Pedro llega a la casa de Cornelio, aquel hombre generoso, dadivoso y de buenas obras? Que les empieza a predicar la palabra. Y todos obviamente en ese deseo, en esa hambre de Dios, ¿sabes? El Espíritu Santo cae sobre todos y obviamente la promesa es creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. O sea, el punto importante es que Dios vio las buenas obras de mi hermano Cornelio. ¿Tú piensas que nuestras obras no son buenas? No, 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 es que es un trapo de inmundicia No, cuando se hace con el corazón Y se hace en un, en un lugar que tú sabes Que es tierra fértil Es un ministerio serio, un ministerio responsable Un ministerio que, que, que genera muchos gastos Pero que su empeño es bendecir Bendecir la obra de Dios a pro, Propagar el Evangelio de Cristo Dios, Dios Te va a bendecir grandemente Amén. Y, y yo estoy pensando en esto Quizás si tú te despojas de una suma Que tú puedas hacerlo Ah, mira, dice la palabra, es que en cierta ocasión ah, una viuda llegó y echó unas moneditas ahí a, 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 a la sinagoga, a la iglesia, y unos hombres ahí chorrearon todos sus bolsas de dinero. Pero Jesús dijo, esta, esta mujer dio más, aunque poquito, porque lo dio con todo su corazón. Eh, mira, aquí no hay distinción entre mucho o poquito. Si se da de corazón y con un corazón alegre, tú garantizás hasta que esa semilla va a producirte bendición de alguna forma u otra. Créelo, recíbelo de parte de Dios. Ahora, tú eres quizás un empresario, un hombre importante. Quizás tú sabes que estás en una posición económica bastante solvente. Hemos oído de algunos funcionarios que sus salarios son 200, 300, 500 mil dólares mensuales. Quizás tú nos estás escuchando, qué caray, tienes familia cristiano. Tú puedes dar una buena aportación y yo apelo a tu corazón y a tu conciencia. Cornelio era un hombre de buena posición, era un capitán, era un hombre de buena posición y era generoso. Tú puedes dar, estamos, queremos llegar a una meta de 15 mil dólares en este programa, en este segmento. A lo mejor tú puedes dar hasta 50 mil o 10 mil o mil dólares, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer porque es un hombre de empresa, un hombre de negocio. ¿Crees que tu negocio que va para abajo o estás batallando con él se ha bendecido, se ha prosperado? Hazlo. Levanta el teléfono y haz una buena, buena, buena donación para este canal que te va a bendecir grandemente. ¿Sabes qué? La mano de Dios va a prosperar tu negocio y tu empresa y toda tu familia va a recibir salvación. Hazlo. Haz, haz una buena promesa. Yo te motivo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues uh, yo les quiero hacer otra vez el anuncio de... de... Si usted en este día se decidió a hacer su donativo En gratitud para, para su donativo Le vamos a estar regalando uno de estos cinco libros Usted puede llamar y escoger y decir ¿Sabe qué? Yo quiero hacer mi donativo Son mis 15 dólares, mis 50 dólares, mis 100 dólares Lo que usted guste En este día le vamos a estar regalando uno de estos cinco libros Y le, puedo, le voy a decir los nombres de los libros El primer libro se llama ¿Cómo sé que Dios contesta la oración? El segundo se llama Grito de Victoria de Luis Palau el tercero es No es cuestión de dinero de Vicente Montaño y el cuarto es Pat responde a las preguntas de la vida de Pat Robertson. El quinto es Favorecido y Tocado por Dios de Raf, Ralph J. Molina. Y este, la otra cosa que les quería decir es de que hay cuatro sencillas formas de hacer sus donativos por si ustedes uh, nos acaban de empezar a sintonizar. La primera es si usted va al sitio de internet, en, por internet lo puede hacer de una forma electrónica en la siguiente dirección. La dirección es www www.kscevida.com Tenemos otra página de internet que es el www.ksctv.com O también puede enviar su donativo, un cheque, un money order a esta dirección que es el, el, el nombre es el KSCE TV 38 Y la dirección es el 2201 Este Wyoming Avenue El Paso, Texas 79903 También lo puede hacer en una forma electrónica por medio de su tarjeta Visa, Discover o Mastercard si usted levanta su teléfono y llama, le van ahí va, hay personas este, que están uh, entrenadas para recibir su, su, su donativo. El número de teléfono donde puede hablar usted es el 915-532-8518. O, lo puede venir como le digo, puede venir aquí personalmente a, a, a hacer su donativo. Directamente aquí en la oficina se lo pueden recibir ahí en la, en la recepción. Y es el horario de, 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 de la oficina es de 9 a 5 de la tarde. Y para las personas en Ciudad Juárez que no pueden mandar su donativo por, por correo, o que no pueden venir aquí al paso, o que no, no lo, no lo quieran hacer por tarjeta, pueden ir a hacer su donativo. En, eh, tenemos tres, tres librerías autorizadas que están en Ciudad Juárez. La primera es Librería Cristiana Manantial de Vida. Su número de teléfono es el 656-619-2495. La segunda librería es Librería Cristiana de Manuel. Y es el, el teléfono es el 656-619-2495. La tercera librería se llama la, la librería La Semilla Bookstore. Y es el teléfono es el 656-398-0526. Si usted necesita más información sobre estas librerías, puede hacer una llamada aquí al canal. El teléfono que le acabo de dar, que es el 915-532-8518. Y ahí las personas que le van a contestar, le, le, van a estar a, le pueden dar la información de la dirección y todo lo que usted necesite saber de la librería en Juárez. Amén, hermano. Amén, claro que sí. Agradecemos y eh, apenas ha aprendido de la televisión, Estamos en el Teletón de Otoño, estamos en Canal 38, Televisión Vida, aquí en El Paso, Texas. Estamos uh, queriendo llegar a sus hogares, a su persona, a su conciencia, para que eh, aporte. Estamos en el Teletón de Otoño, o sea, estamos pidiendo su ofrenda. Como dice el pastor Manuel Lozano, hablando de Cornelio, dice que era un hombre eh, muy generoso, él ¿eh? eh, temía de Dios con toda su casa, eh, pero hay un detalle ahí que no era salvo. Pero ¿qué dice la Biblia? El ángel lo visita. Amén. El ángel lo visita. O sea, que la ofrenda abre lo sobrenatural. Cierto, y amén. mire lo que dice la Biblia. Mire lo, lo que el ángel le dijo. El ángel es un mensajero de Dios. El ángel le dijo, Cornelio, mire, tus oraciones y tus ofrendas amén. han subido a Dios. O sea, eso fue lo que causó que el ángel viniera de parte de Dios mandar a buscar a Pedro. Pedro le habla de la salvación. Y la Biblia dice que toda su casa fue salva. Amén. ¿Qué abrió los cielos para él? ¿Para Cornelio? ¿Qué abrió? La, la oración y la ofrenda. Amén. Así que estamos aquí en este, teléfono, en este tiempo, en este segmento. Acuérdense, estamos aquí de día y de noche. Si usted está mirando el programa, el programa de día, aquí estamos. Si está mirándolo de noche, aquí estamos. Levanta el teléfono, haga su aportación. Queremos que nos ayude. Estamos buscando socios. Socios, ¿Qué? ¿a qué nos referimos? Bueno, pastores, pastoras, hombres y mujeres de Dios que pasan por esta misma mesa de lunes a viernes a través de todo el año, pastor. Usted, comprométase con el Señor. Una ofrenda de 200 dólares al mes por seis meses, o 100 dólares, o 75, o 25, o 10. Pero la intención es eh, que haya eh, de, de su corazón, de su congregación, de su ministerio, una aportación. Como dice el pastor Manuel Lozano, para el Señor. Nada es mucho y nada es poquito. Es la intención del corazón, sí. lo que mira, dice la Biblia el Señor. Así que hoy hacemos un llamado, haga esa aportación. Aquí estamos, de día o de noche. Si prende su televisión de día o de noche, aquí estamos, porque estamos transmitiendo esta palabra, este, este llamado a socios que se unan. A este poderoso ministerio, la televisión cristiana, que cubre aproximadamente 3 millones de personas. Gloria a Dios. O sea que están expuestos a la verdad, están expuestos a la palabra de Dios, para que así como Cornelio fue salvo y toda su familia salva, también la suya pueda ser salva. Pastor. Vamos, vamos a provocarlos a hacerlo santo, otra vez digo esta palabra, porque mire, hay, hay otras. Uh, Organizaciones que planean uh, para ayudar a los desválidos, a los cieguitos de alguna enfermedad irreversible. Usted los ha visto y se juntan artistas. Obviamente, estamos hablando de artistas, gente de mucho dinero, pero ellos recaudan millones de dólares, millones de dólares para sus causas, las cual, pues bueno, es algo bueno, no se puede negar que es algo bueno. Pero yo le pregunto a usted. Recibir un, un, a, una ayuda física es muy bueno y les motivo, hay que ayudar al, al necesitado desamparado. A, es, es lo, como hijos de Dios lo debo hacer, es un manto del Señor. Pero yo le hago una evaluación: será más importante entre la salvación de un alma. Gracias, Pastor Pagán, porque es una aplicación muy bonita de lo que yo quise decir rápido, ¿verdad? Porque es muy, es muy, es muy cierto acerca de, de Cornelio. Uh -huh. Pero ¿cuánto vale la salvación de un alma? ¿Se ha dado usted cuenta? Uh -huh. Bendecir a ayudar a los lo necesitados de San Paro, sí, es muy bueno. ¿Y por esta gente del mundo, mundana o impía, uh, que, que, que hay de todo calibre, ¿verdad? este ofrecen cantidades grandes, quizás yo te mencioné que 50 mil, que 5 mil, que dijo, ah, oh, pues oiga, pues no, nosotros somos tan humildes, no, no eres humilde, tú estás bendecido y bendecida, y sé que hay cristianos y cristianas que tienen negocios, que tienen empresas, que saben, que saben que, que si sembramos palabra de Dios, hermano, Dios te va a prosperar. Yo apelo sí. a todos los empresarios, comerciantes, ya sea a pequeña escala o grande escala, Dios te va a bendecir, tú puedes, ¿quieres que Dios bendiga y prospere tu negocio? Hazlo, hazlo, que nos dé celos Santo, Porque qué otros uh, proyectos o planes del mundo juntan millones de dólares aquí en Estados Unidos y hasta en México? Eh? La causa es buena, pero ¿por qué no nos motivamos a hacer lo santo? Y dice, no, yo también vamos a levantar una buena frente Y que se cumplan los 15 mil dólares que hoy quieres quieren levantarse en este segmento de televisión. ¿Amén? Amén. Amén, claro que sí. Les animamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el Teletón de Otoño. Estamos en Televisión Vida, Canal Cristiano, Canal 38 por cable usted lo puede mirar en el cable en el canal 16 por, por los otros satélites lo puede mirar también. Así que aquí estamos, estamos en este día, en este día diciéndole, ahora tenemos necesidad de qué? De colectar el donativo para mantener a través de todo el año manteniendo esta televisión cristiana, única televisión cristiana en la frontera más grande del mundo y que lleva vida, lleva esperanza y lleva palabra de Dios. Vamos a pasar un, a un corte, regresamos, no se vaya, en breve volvemos. Vamos a su teletón de otoño porque es suyo y también el programa, estamos en el programa Unidos en Amor de Cristo. Estamos aquí de día y de noche, queremos que nos hable, estamos en, este, en estos tiempos, en estos días eh, que se avecinan, que se aproximan, también estamos ahora nosotros llegándonos ustedes con nuestra necesidad. Eh, estamos pidiendo su donativo estamos pidiendo dinero pues, pues porque esa es lo que estamos haciendo ahora posiblemente haya personas que dicen pero ¿y ¿por qué piden dinero bueno mire es el mismo principio que en su casa Cuando tiene su casa eh, hay que pagar la, la hipoteca hay que pagar los biles el agua la luz el teléfono eh, hay que pagar todas esas cosas hay que pagar el el canal eh, para ver la televisión pues aquí es lo mismo Aquí también se pagan los miles. Aquí también hay personas que, que trabajan aquí para mantener esta televisión. Eh, siete días, 24 horas, 365 días al año. También tiene que haber personas que estén aquí, que se puedan comprometer con este trabajo. Ellos también reciben un salario. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y por eso es que pedimos dinero. ¿Acaso si hay personas que.? Nos miran eh, personas que han sido, se han beneficiado del de programa cristiano, pues esa es la razón por la cual eh, se separa un tiempo, unos días en el año, y entonces llegamos a ustedes con, su, que, con nuestra necesidad. Así que por eso estamos pidiendo dinero, estamos en el teletón de otoño, eh, ya va a pasar a través de los próximos días, estamos aquí de día y de noche, a la hora que usted mire la televisión. Aquí estamos. Llámenos, el teléfono aparece en su pantalla con su donativo, por favor. Nuestra meta para este segmento es de solamente 15 mil dólares. Posiblemente usted tiene la capacidad para levantar el teléfono y decirle, pues yo aporto cinco mil, yo aporto 10 mil. Quizás usted tiene la capacidad para decir, pues yo, ¿sabe qué? Para no batallar, yo aporto los 15 mil dólares. Yo sé que hay personas que tienen la capacidad económica Amen. para hacerlo y también tienen la fe para hacerlo. Así que llámenos, aquí estamos en vivo, estamos aquí de 10 de noche, estamos esperando su llamada, haga su aportación, por favor. Dios les bendiga, hermano. Um, uh, yo quería hacer este una. Ahorita que estaba hablando de, de, de para qué sirve el canal, el estamos, tenemos un testimonio de una, un programa que estuvimos unidos en el amor de Cristo. Hay mucha gente que está viendo el canal y, y, y no, es, no ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces, por medio de, de, de esta programación, mucha gente tiene la, la, la salvación, obtiene la salvación porque no saben. no hay gente que no le han hablado o gente que, no, que en ese momento a lo mejor ya le hablaron, pero no se ha decidido. Entonces, cuando miren el programa, eh, ellos se deciden a hablar y decir, ¿sabes qué? Yo, es, es este testimonio es de una persona, un varón que me habló y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo ya estoy cansado de tener esta doble vida. Dijo... He llevado una doble vida y secreta y nadie lo sabe, ni mi esposa, y, y ya estoy cansado. Entonces en ese momento le ministramos y, y él aceptó a Cristo en su corazón y podemos ver que, que este, canal está, este, este canal está dando sus frutos, está llegando mucha gente que está siendo salva por medio de, de este canal. So, yo les invito a que levanten el teléfono y hagan su aportación. Y este, quiero aprovechar para si nos empezaste apenas a sintonizar. Eh, y, y estás en Juárez y no puedes venir a hacer tu donativo aquí al Paso, o no lo puedes hacer por medio de, de tu tarjeta, puedes ir allá a Juárez a, a cualquiera de estas tres librerías cristianas que están ahí en Juárez. Se llama Librería Cristiana Manantial de Vida y su teléfono es el 656-619-2495. La segunda librería que tenemos autorizada para, para recibir tu donativo es Librería Cristiana Emanuel y el teléfono de ellos es el 656-619-2495. La tercera librería está la Librería La Semilla Bookstore y su teléfono es el 656-398-0526. Y si tienes alguna pregunta de la dirección, que quieres ir tú directamente ahí a hacer tu nativo, puedes hablar al canal y aquí hay personas capacitadas para darte el, direcciones y, y, y que puedas ir a hacer tu nativo ahí en Juárez. Gracias, Amén, hermano. También, mis hermanos, estamos animándolos a que levante el teléfono y dé su donativo. De un donativo de fe por una sola vez, o puede hacerlo por mes. y el pastor lo había dicho antes: puede dar 200 dólares por mes. 200 dólares suena mucho, hermano, pero realmente para invertir en el reino es, no es nada. 75 dólares por mes, puede dar un donativo de 50 o de 25 por mes. Hermano, sí lo podemos hacer. 25 dólares, usted va a McDonald's con sus niños. O, con, ...o va a comer... ...y gasta mucho más que eso... ...fácil va una familia de cuatro... ...gasta 75 dólares en un restaurante... ...bueno, pues cocina en casa ese día... ...verdad, o sí. ayune... ...pero puede dar una vez al mes... ...cualquiera de estas cantidades... ...pero no queremos desanimarlo... ...si usted no tiene esta cantidad... ...hermano, todo donativo cuenta... ...y es precioso en los ojos de Dios... ...y quiero dar un testimonio muy breve... ...nomás para ilustrar... ...cómo el Señor... Es capaz de multiplicar un mandativo pequeño. Si usted dice, yo tengo cinco dólares, hey, mándelo. Mande cinco dólares por mes, no vamos a, a poner menos. Esto es lo ideal, pero si usted no tiene lo que usted dé de su corazón, el Señor lo va a multiplicar. Mira, hermano, esto sucedió en Juárez, en una iglesia muy grande, es una de las iglesias más grandes, creo que todos podemos creer más o menos calcular quién es, pero uh, fue John Maxwell a predicar esa iglesia. Y cuando acaba de predicar, se acerca a un hombre, él, era uno de los líderes de la alabanza, y le dice, usted estuvo hace 15 años con nosotros. En aquel tiempo ellos se juntaban en una librería, era donde empezaron sus servicios. Y dice que John Maxwell, cuando fue a predicar a esa librería con ellos y a compartir la palabra, los retó a que compraran su propio edificio. Entonces dice que empezaron los hermanos voluntariamente a hacer promesas de fe. Una promesa de fe es cuando usted dice voy a dar 25 dólares al mes o voy a dar 75 dólares al mes o voy a dar 50 o 100 o 200 dólares al mes. Eso es una promesa de fe, que usted está teniendo la fe, que lo va a hacer cada mes por un año. Bueno, este hombre dice que él se comprometió a dar una ofrenda por, de fe de 2 mil dólares, pero él no lo tenía. Cuando la dio, después le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Tendré que vender mi carro. ¿Eh? Y estuvo orando y el Señor le hizo sentir en su corazón, no, no tienes que vender tu carro, yo te voy a enseñar qué grande soy. Pues eh, él trabajaba en una compañía de refacciones. Y dice que, que uno de esos días después de estar orando y ayunando, pidiéndole al Señor los recursos, porque Él quería sembrar. Fíjese, Él iba a sembrar en su iglesia. Y el Señor, eh, su jefe, le habló y le dijo, hemos hecho ventas extraordinarias y te voy a dar un bono. Y le extiende un cheque ayer exactamente por los dos mil dólares que él había prometido. Si usted tiene fe, si usted cree, si usted de todo su corazón dice: Yo quiero sembrar en el canal, el canal va a alcanzar, mmm, bueno, no voy a decir más, ¿verdad? Ni um, los pastores <laughs> trabajan en su región geográfica. Pero la televisora trabaja 100 millas a la redonda, uh -huh. aún en Juárez, aún en el Cerezo. Hermanos, nos han dicho: en el Cerezo ven el programa, en las cruces, en todos los pueblos, entre las cruces Juárez, el paso, eh, tiene un alcance para 3 millones de personas. Hermano, no lo piense más, decídalo por fe. Yo voy a dar tanto al mes, y así como este hombre que nos dio su testimonio, como Dios le suplió, más allá de lo que él pudiera. Imaginar, y vamos, que hace va, todos esos años, dos mil dólares, hace 15, bueno, ya casi 20, es, era mucho más. Entonces, hermano, no vacile, tome el teléfono, llame los teléfonos de la pantalla, dé un donativo por fe y comprométase a darlo por todo el año. El Señor le va a suplir. Amén. 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 Amén, sin duda. Una de las cosas que yo le digo a la Congregación de Abundancia de Paz, es prácticamente el ministerio, el testimonio personal. Y yo, primeramente, no iba a la iglesia, mi esposa iba, yo no iba, porque yo le decía, ah, esa gente lo que quieren es tu dinero. Así le decía yo. Y esa gente me refería, pues, al pastor y a, y a la gente de la iglesia, ¿no? Esa gente lo que quiere es tu dinero. Y, pues, para, como decimos allá en la isla, para colmo. El primer domingo que decidí ir, pidieron dinero tres veces. Óigame, el pastor pidió, primero era la escuela bíblica, o acá pidieron, pasaron la, la bolsa, la canasta, la primera vez. Luego nos vamos al santuario, allá el pastor pide los diezmos y ofrendas regularmente de, de la semana. Y después pide la ofrenda misionera. Óigame, tres veces. Y mi, mi excusa era, no, esa gente lo que quieren es tu dinero. Bueno... Gracias al Señor y su misericordia, que no deje de ir, siguiendo la iglesia, pues ahí unos, unas semanas después el Señor me encontró, porque el que estaba perdido era yo, no era el Señor. A veces decimos, encontré el Señor, realmente estamos nosotros perdidos, ¿no? Y ahí me encontró el Señor, y gracias al Señor, eh, yo creo que de alguna manera sobrenatural, eh, comenzamos a diezmar y ofrendar. A mí fue algo espontáneo realmente no nos tenían que decir mucho que lo hiciéramos simplemente comenzamos a diezmar y a ofrendar y sin duda la palabra del señor se cumple se cumple porque la biblia dice es mejor dar que recibir por qué por qué es mejor dar que recibir porque cuando doy siembro ahí activo la ley de la siembra cuando yo recibo me como la semilla y ahí termina la ley pero cuando yo doy yo siembro y ahí voy a recibir, porque la Biblia dice, el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Cuando doy, siembro. Si siembro, recibo. Cuando recibo, como. Si como, termina el principio de la ley y ahí el proceso termina. Por eso que estamos aquí, a pesar que estamos en estos tiempos, en estos días, eh, pidiendo, no es otra cosa que una oportunidad que nos ofrece el Señor para que recibamos para ser bendecidos. Y por eso estamos extendiendo un llamado, a, primeramente, a todas las personas que pasan por esta misma mesa, por este mismo lugar. Personas que vienen aquí y aquí pues traemos la palabra del Señor, gracias a Grace, que nos da esa oportunidad, y anunciamos nuestras iglesias, nuestras actividades. Así que yo le hago un llamado a todos esos pastores, hombres y mujeres del Señor, que han pasado por aquí, que en este día se comprometan con una ofrenda mensual como dice mi hermana Betty, puede ser un compromiso de 200 dólares al mes por seis meses, por 12 meses. Es posible que usted tenga la capacidad de aportar mil dólares. Quizás una, usted dice, pues yo lo voy a hacer de una sola vez, eh, ok. Entonces usted hace la aportación de mil dólares, de cinco mil dólares eh, de una sola vez. Y eso, pues gloria al Señor, eso también... Se acepta, se recibe. Así que estamos aquí en el teletón de otoño. Eh, queremos que por favor nos marque. Ahí está el teléfono. Eh, llámenos. Eh, aumente nuestro gozo. En este segmento nuestra meta son solamente 15 mil dólares. Eh, yo creo que es alcanzable, es posible. Así que ahora llámenos, levanta el teléfono y auméntenos el gozo en el nombre de nuestro Dios. Betty. Sí, hermanos, como decía el pastor, ¿verdad? Vamos a sembrar. Porque al sembrar recibimos. Y hermano, sí hay mucha gente que dice, como le decían a usted o como decía usted, la gente nomás quiere mi dinero, pero se han olvidado de una cosa. Mire, nosotros no le averiguamos mucho al gobierno. Cuando recibimos nuestro cheque, ya viene deducido, pagamos nuestros impuestos, pagamos los taxes y todo está bien porque así es la cosa, porque se necesita el dinero para las obras de la sociedad. Pero cuando estamos edificando el reino de Dios, hay muchos que protestan y que hablan, pero hermano, es un gran gozo poder ser partícipes de extender el reino. Sí. ¿Tiene usted idea, hermanos, lo que nuestros hijos están viendo en la televisión, lo que los, uh, las familias ven en la televisión, la violencia, el sexo, adulterios? Uh, ahora ya son muy fuertes los programas con inclinación homosexual, con inclinación a adulterios, con inclinación a fornicaciones. Ya es normal ver en las películas, ver en los programas. Y hermanos, eso no edifica a la familia. Tenemos la bendición tan grande de tener un, una televisora cristiana. No cada ciudad la tiene. Usted se va a admirar que aún ciudades grandes no tienen televisora cristiana. Nosotros tenemos el privilegio de tenerla. Los programas son excelentes hermano, si usted los domingos hay películas familiares, es, no hay violencia, no hay sexo, no hay lenguaje, son películas preciosas para estar uh, conviviendo la familia, hay predicación aún a los musulmanes, hermanos, no sé si usted Amén. ha visto, hay, do, hay uh, diferentes programaciones que las hablan en, en árabe y en farsi, entonces nuestros hermanos que tenemos... Uh, Um, bueno nuestros hermanos verdad lo que estamos orando que estamos intercediendo para que las naciones musulmanas vengan a Cristo aquellos que no lo conocen no nada más pues los perdidos cuando pienso uno, bueno los los que los drogadictos los borrachos las prostitutas no también los hermanos de otras religiones están perdidos no tienen son muy religiosos pero no tienen idea del poder del Dios viviente pues fíjese en dónde va usted a escuchar la predicación del Evangelio en árabe para nuestros uh, Um, habitantes aquí en El Paso, musulmanes que hay muchos, es una gran comunidad musulmana y este canal lo hace. Dígame si no tenemos nosotros como cristianos que sembrar en este canal, porque es muy difícil que yo vaya a ir a Arabia, a Irán o Irak, va a ser muy difícil que cualquiera de nosotros o usted vaya, pero aquí tenemos la televisora que está transmitiendo el Evangelio en el idioma de aquellos que viven en nuestra comunidad. Así que hermano, no vacile siempre, siempre, porque si usted siembra, usted va a recibir. Marque ahorita los teléfonos, llámenos y, le, y dé su donativo, su compromiso mensual. En el nombre de Jesús, hermano, lo animo. Amén. Amén. Uh, yo también este, quería aprovechar este momento para decirles de que... El pastor está hablando de la, de la ley de la siembra y la cosecha. Dice en su palabra que mientras existamos en esta tierra, la, esa ley va a existir. Y yo personalmente les puedo decir que sí, sí pasa eso, porque nosotros, uh, mi esposa y yo fuimos juntos a, a, a la iglesia. No, no tuvimos ese problema de muchas parejas, que muchas veces la mujer es la que toma la iniciativa de, de buscar de nosotros. Nosotros fuimos juntos y este, perseveramos juntos, pero ella fue una de las personas que a mí me enseñó en el, la... Que aprendí de ella que ella era es ella siempre le ha gustado dar y este um, ella me enseñó que el dar es bueno Hay, uh, ella siempre le ha gustado dar y bendecir a la gente y, y siempre hemos sido bendecidos Amén. en testimonio propio se les puede decir que Dios nos tiene bendecidos de una forma que no se imagina lo que está hablando el pastor de las promesas de fe la pastora también en, en experiencia propia también lo hemos vivido que hemos hemos este uh, entrado en las promesas de fe y sin tener el el, el, el uh, ¿Cómo les quiero decir? El presupuesto económico para decir, ok, uh, pues ya estoy fuera del presupuesto, pero de alguna forma u otra, Dios suple para poder uh, llevar a cabo es, esa promesa de fe. Nosotros en nuestra, en nuestra familia, así lo hemos visto, yo tengo una, es muy difícil llevar mi, mi, uh, mi presupuesto mensual o semanal porque yo trabajo, soy. Trabajo por mi propia cuenta, entonces yo te, no tengo un salario fijo. Yo gano lo que yo trabaje durante la semana. Si no trabajo una semana, pues no gane dinero. Pero de alguna forma u otra, Dios se encarga de mantenernos al día y, y más que al día, de mantenernos bendecidos. Y lo único que les puedo decir es de que pruébenlo a Dios. Dios Amén. es un Dios bueno. Él, él es dueño del oro y la plata. Él, él no necesita que tú le vengas y le des. Él es dueño. Él único que quiere, cuando Él te pide, como en estos momentos que estamos pidiendo que, que ayudes a, esta, a, esta, a este canal, Él único que quiere es bendecirte. Si tú das, tú vas a ser bendecido. Y lo, yo lo he visto en, en testimonio propio en mi vida. Amén. Amén. Bueno, la Biblia dice que de tal manera amó Dios que dio. Así que dar es amar. Y aquí estamos. Si usted quiere invertir en el reino de los cielos, es la mejor forma, el mejor lugar para invertir en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en las almas. Eh, otro testimonio personal es cuando yo fui al templo, eh, el primer domingo que fui a la iglesia, es un templo muy bonito, un templo con buen aire acondicionado, eh, buenas, uh, buenas sillas, eh, muy cómodo, buena alfombra, todo bien bonito, un templo precioso. Pero eso sucede que yo en ese templo cuando fui no había dado nada, ni, ni cinco centavos. ¿Pero por qué ese templo estaba allí? Porque alguien había dado, alguien había diezmado, alguien había ofrendado. Lo mismo ocurre con esta televisión. Eh, quizás eh, usted o personas conoces que no han aportado nada, pero que aquí está la televisión. Aquí está la palabra del Señor. A cualquier hora del día, cualquier momento la puede prender. Y ahí está el mensaje de vida, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de que sí se puede. Y de eso que se trata. Esas son las buenas noticias. Y se habla de Jesucristo, se habla de un Dios viviente que, que es personal, que se puede conocer personalmente, que podemos hablar con Él personalmente, que podemos conocerle, que podemos traer a Él nuestras necesidades, situaciones, adversidades, problemas, conflictos. Y Él nos ayuda en una forma personal. Pues para eso estamos aquí. Esta es la televisión. De eso es que se trata. Pero también tenemos que concientizar que cuesta dinero. Como dijimos hablando de Cornelio, el ángel que el Señor mandó a Cornelio, la Biblia dice en Hechos capítulo 10, para las personas que ya conocen los que estamos hablando, Cornelio no era cristiano, Cornelio no estaba bajo el pacto, o sea, no estaba bajo la bendición de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que él oraba y ofrendaba. Y el ángel vino y dice, oye Cornelio, quiero decirte algo, quiero que sepas que tus oraciones y... Y tus ofrendas han subido a Dios. Eso fue lo que causó que viniera un ángel de parte de Dios. No solamente las oraciones, las ofrendas también subieron a Dios. ¿Y qué causó aquello? Que Pedro viniera, le hablara la palabra que aquí se predica todos los días de salvación. Y Cornelio con toda su familia conocieron al Dios verdadero. Él ayunaba y oraba, pero no conocía a Dios. ¿Qué causó que lo conociera? Las ofrendas que enviaba al pueblo de Dios. De esa manera usted también puede alcanzar la salvación, puede alcanzar la vida eterna, puede traer y conocer la paz de Dios que solamente Dios puede dar a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que en este día estamos extendiendo este llamado a todas las personas, pastores, pastoras, hermanos, hermanas, ministros. Eh, ministerios, eh, hombres y mujeres, empresarios, negociantes, que pueden hacer esa aportación, aquí estamos. Llámenos ahorita con su aportación, estamos esperando. Betty. Sí, hermanos, como estaba diciendo el pastor, esta televisora está aquí. Está aquí para que usted la vea. Y sabe, hemos recibido tantos testimonios de personas que han llamado, que se ha hecho oración por ellas, están los teléfonos, la gente está llamando, están orando y oramos, seguimos orando por las peticiones. Y gente que ha, ha tenido enfermedades, alta presión, incluso cáncer, y como por la oración de los santos Amén. han sanado y Amén. han llamado para dar testimonio. Tenemos también muchos testimonios de personas que han tenido insomnio. Insomnio Y en, en medio de su insomnio y, y lo que usted sabe que es un tormento no poder dormir, prenden la televisora, están cambiándole y encuentran el canal cristiano y oyen un mensaje que su alma necesita. Entonces, hermanos, cuando usted siembra en el canal, eso paga, sí, paga los biles, paga los, los salarios, paga todo lo que cuesta correr una eh, tele eh, pero también está invirtiendo en las almas preciosas y eso, hermano, va a traer mucho fruto en su propia vida, en su propia familia por la cual usted mismo está orando, porque otros están siendo alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Mario. Hermanos, este pues uh, quiero aprovechar este momento para decirles que todas las personas que han decidido hacer su donativo en este día, en agradecimiento por su nativo, este, tenemos aquí unos libros de regalo. Son cinco de eh, los cuales puedes coger uno. Y les quiero enfatizar que estos libros son para el día de hoy. Si usted decide donar en este día, estos son los libros que usted puede escoger. Eh, si habla en, en la línea que está ahí en el, el número de teléfono, que está en la pantalla, ahí le van a dar la información de los de los libros. Y también tenemos la, la Biblia, esta la estamos ofreciendo a todas las personas que hagan su donativo de 15 dólares o más y se la pueden enviar por correo. Y tenemos aquí los nombres de las personas que han hecho su donativo, les queremos dar gracias a. No sé si puedo dar los nombres. Eh, María Escobar, Berta Rodríguez, Leandra Arzola, Francisca Cordero. Verona Gardea, Marta Rodríguez, Olivia Saldivia y Rita Carvajal. Esas son las personas que nos han traído ahorita, pero yo digo que hay más allá abajo. Este, también tenemos sus peticiones, no se, no, no se preocupe. Uh, que estamos en el teletón, estamos recibiendo sus, sus uh, llamadas de oración y vamos a estar orando por ellas. Amén. Amén. De eso que se trata, nos puede llamar también. Queremos atender a su necesidad. De eh, hecho, eh, es, 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 es nuestra razón de estar aquí y es la razón. de ¿por qué en este día? Y en los próximos días, de día y de noche. Acuérdense, estamos aquí. Nos puede hablar. Si usted está mirando la tele, la tele háblenos. Aquí estamos para eh, recibir su llamada. También su necesidad. Y eh, queremos atender a su necesidad. Queremos orar y queremos agradecerle. Así que estamos eh, por terminar este segmento. Y le agradecemos a todas las personas que nos han escuchado. Que nos han dado su atención. Agradecemos también a las personas que nos han llamado con su donativo. Con su aportación. Acuérdense que si es de día, aquí estamos. Si es de noche, aquí estamos. Llámenos con su, con su apoyo, llámenos con su donativo y también llámenos con su necesidad, su testimonio. Queremos atenderle, queremos agradecerle. Nos vemos pronto, que la pasen bien. Saludos, dígale, hasta luego. Hasta Dios luego, hermanos. Dios les bendiga. bendiga. <laughs> llámenos, aquí estamos. Cristo.